tardes a todos. Muchas gracias por, en nombre de ACA, darnos la posibilidad de presentar el trabajo que venimos haciendo, que el título de la presentación, como lo pueden ver allí, es Sustentabilidad Ambiental del Arroz, Monitoreo de Residuos de Agroquímicos, Nutrientes y Metales Pesados, que se enmarca en una estrategia que viene desarrollando el sector desde hace muchos años y que es la de agregar valor ambiental a nuestro arroz, mediante la definición de determinados hitos. Tenemos uno, y desde hace mucho tiempo se definió como estrategia comercial, un arroz libre de transgénicos, que realizamos sistemáticamente desde hace mucho tiempo el monitoreo de agroquímicos, que contamos con una guía de buenas prácticas agrícolas, un sector pionero en el tema de este tipo de publicaciones, que sabemos, tenemos una estimación de la huella de carbono desde el momento en que comenzamos con las labores en la chacra hasta que el arroz llega a su destino, y que intentamos realizar una adecuada gestión no solo de los recursos naturales, sino también de las personas. Entonces, como les decía, esto viene desde hace mucho tiempo. El monitoreo de agroquímicos tiene su historia en nuestro país, iniciado por LATU, cuando se comenzó con la búsqueda de residuos en el arroz que se exportaba. INEA también tiene su que ver en este tema de análisis de residuos de fitosanitarios. Y en ninguno de los casos en que se hizo el análisis y la evaluación se encontraron residuos de organoclorados, que era en aquel momento lo que se estaba buscando. En el año 2005 se da algo muy importante, que es la firma del convenio de la cadena arrocera, integrada por la UDELAR, el INEA, LATU, ACA y Gremial de Molinos Arroceros. Ese convenio lo que remarcó es la importancia de analizar y evaluar los residuos de agroquímicos utilizados en el cultivo. Así es que nacen en ese marco los proyectos FPTA 171 y el proyecto de Innovagro con fondos de la ANI. Y ahí destaco la participación de todas las instituciones que así ustedes pueden ver, públicos y privados, que me voy a tomar el tiempo de nombrarlas: Asociación Cultivadores de Arroz, Gremial de Molinos Arroceros, la Facultad de Agronomía, Facultad de Química, Facultad de Ciencias, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Laboratorio Tecnológico del Uruguay y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. El proyecto FPTA 171 tiene el título de Determinación de Residuos de Agroquímicos en Grano, Agua y Suelo y en distintos sistemas de producción de arroz. Y el objetivo general del proyecto básicamente es el estudio de residuos de agroquímicos en suelo, agua y grano. La presentación va a ser bastante ágil porque les voy a mostrar un montón de resultados de los dos proyectos y la idea no es aburrirlos con mucho número. En este proyecto los sitios son la zona este, norte y una chacra testigo en 33 en los distintos departamentos que allí ustedes pueden ver. Y el muestreo se hace en el tiempo cero, en agua de fuente y suelo, en la chacra calzada, durante todo el ciclo de cultivo, al final del riego, en el agua de salida de la chacra, a la cosecha se analizó grano y suelo, y en los cursos de agua río Cebollatí a lo largo de todo el ciclo de cultivo, y al final se agrega río Limar. Así pueden ver todos los ingredientes activos de herbicidas que se analizaron en suelo, agua y grano, realizados por Facultad de Química, la primera lista bastante extensa, y después el Ministerio encargado de la parte de glifosato y su principal metabolito, AMPA. En cuanto a fungicidas, tenemos al LATU con el análisis de carbendazim y el Ministerio con el de tebuconazol. También se analizaron insecticidas y también se analizaron metales pesados a cargo del LATU. Nutrientes. Facultad de Agronomía es la que realizó toda la parte de nutrientes en agua. Entonces, un paneo general de resultados, ¿bien? Fósforo total en río, agua de fuente y agua de chacras. De así los resultados, considerando el límite máximo permitido por la EPA para ecorregiones agrícolas con un valor de 128 microgramos por litro, tenemos en río Cebollatí, Uruguay y Tacuarí valores por encima de ese límite.
También figuran valores en agua de represa, como pueden observar en la tabla, y tenemos dos chacras de las siete que fueron muestreadas que muestran resultados superiores a ese límite en agua de salida. En cuanto a cadmio, para agua en chacra y en agua para riego de fuente, el 33% de las muestras superan el valor máximo considerado de 0,001 miligramos por litro, valor que viene del decreto del agua para riego clase 2A. Este decreto clase 2A es agua para riego que no moja el producto, ¿ok? Si se considera una norma de Canadá, que tenemos otro valor de referencia, ahí la cosa cambia y uno puede decir, bueno, de los valores que nosotros muestreamos, solo 5 superan el límite. O sea que el tema del valor de referencia es un tema bastante importante a tener en cuenta cuando se quiere comparar con qué. En ríos, cabe mencionar que en este proyecto los valores superiores de cadmio se dieron en cuencas que están dentro y fuera de la cuenca arrocera. En Cebollatí tenemos esta interesante gráfica que desde agosto del 2006 hasta abril del 2007 los valores de cadmio en la gran mayoría de los momentos de muestreo superan al 0,001 miligramos por litro. Y cuando sumamos más meses a lo largo de las distintas cuencas en Cebollatí y en el Olimar, vemos que el Olimar en la cuenca media en el mes de marzo es el que presenta, junto con la cuenca alta, son los que presentan los momentos de los lugares de mayor concentración de cadmio. En cuanto a los herbicidas, fungicidas e insecticidas en agua, el 7% de las muestras dieron positivo, mostrándose mayor cantidad o presencia de quinclorac y clomazone. En este caso, el valor de referencia que utilizamos para agua, no tenemos otra opción que utilizar el Reglamento Bromatológico Nacional, que es de 0,5 ppb, valor para agua potable. Dato no menor. En cuanto al suelo, es una foto. No tenemos valores de referencia para compararnos ni con datos nacionales ni con datos internacionales respecto a qué situación estamos. No hay valores de referencia. Por lo tanto, nos quedamos con la foto y decimos, bueno, en este caso tenemos para glifosato y AMPA, los valores que así se presentan, que son en miligramo por litro, con un porcentaje de presencia de muestras positivas bastante interesante, y en el segundo muestreo sucede lo mismo, ¿verdad? En suelo, en cuanto a metales pesados, que en este proyecto se analizó cadmio y plomo, no se detectaron residuos por encima de la legislación canadiense, que es lo que utilizamos como norma de referencia. Y en grano blanco tampoco se detectaron residuos ni de fitosanitarios ni de metales pesados. Pasamos ahora al proyecto de Innovagro. Determinación de indicadores de sustentabilidad ambiental asociados a distintos usos y manejos en arroz que orienten buenas prácticas agrícolas. Este proyecto, además del tema de residuos de agroquímicos, incluyó también la parte de buenas prácticas. Y es de orden mencionar que en este proyecto de Innovagro con fondos de ANI también tuvimos el apoyo económico de Agritec, de Cibeles y de Rutilán. Como les mencionaba, el objetivo general, además de la parte específica de monitoreo de agroquímicos, incluye también un objetivo a mediano o largo plazo, que era el de certificar nuestro arroz contando con la guía de buenas prácticas. En este proyecto también se seleccionaron chacras en la zona este, en la zona centro y en la zona norte, con los departamentos que ustedes ven allí. Son más chacras muestreadas. También tuvimos el agua de fuente previo al cultivo tiempo cero, en suelo previo al cultivo de la cosecha, chacra calzada al inicio y al fin de riego, grano al momento de cosecha y también río Cebollatí y río Olimar a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Los herbicidas, también en suelo, agua y grano, el Ministerio siguió con glifosato y AMPA. Facultad de Química cambia en los ingredientes activos porque en consulta con los técnicos de la Gremial de Molinos, bueno, consideramos que teníamos que enfocar los análisis y los recursos a los ingredientes activos que se estaban utilizando en ese momento. Fungicidas también, a cargo del Ministerio de Ganadería, insecticidas. Y metales pesados, que en este caso se incorpora arsénico. En cuanto al agua, tanto de chacra como de ríos,
Tomen en cuenta que estamos comparando con valores que figuran, como ven allí abajo, la norma para agua potable, que considera para glifosato el límite máximo de 700 ppb y los demás ingredientes activos los tomamos como referencia el valor del reglamento bromatológico, que son 0,5. Si ustedes ven en los valores de glifosato y AMPA, no llegamos a tener los 700 ppb. Y en los demás ingredientes activos sí se supera el 0,5, pero considerando la exigencia que estamos tomando valores para agua potable. El polo tecnológico, por su parte, determinó quinclorac, propanil y clomazone, también tomando como referencia la norma UNIT para agua potable, donde los valores permitidos son 0,5 para quinclorac y clomazone y 20 para propanil. En el caso de las muestras analizadas por el polo, el quinclorac dieron todas por arriba de 0,5, 7 de propanil dieron por encima del valor para agua potable y 16 de las 83 analizadas dieron para clomazone. En cuanto al monitoreo por parte del ATU Metales Pesados, en agua de ríos, a diferencia de lo que había pasado en el 171, una sola muestra en el río Cebollatí dio valor similar al límite que define el decreto para agua de río. Otra foto del suelo, no tenemos con qué compararnos, entonces decimos, bueno, vamos a ver en qué es lo que aparece y en qué valor aparece, pero no tenemos referencia si estamos bien o mal. De vuelta, glifosato y AMPA salen como más cantidad de muestras con positivo, valores positivos. El polo tecnológico en el suelo también, quinclorac, propanil y clomazone, nos muestra que quinclorac es el que presenta el mayor valor en términos de miligramo por kilo. El LATU, en cuanto a residuos de metales pesados, no se obtuvo en ninguna de las muestras residuos ni de cadmio, ni de plomo, ni de arsénico en los suelos. En el grano sucedió algo muy raro, porque tres muestras presentaron residuos de tiametoxán que supera el límite de la Unión Europea. Se hizo la investigación de las causas en esas tres muestras y en ninguna de las tres situaciones se llegó a resultados que fueran de alguna manera consistentes con los valores de los análisis. En un caso se usó como pura semilla, en el otro se supone de una deriva, pero en definitiva no se llegó en realidad a determinar el porqué de estos valores. Arsénico en grano. Tenemos dos muestras de arsénico en grano que superan el límite del Mercosur, considerando arsénico total. Y si nosotros vamos al límite del Codex, en realidad, como pueden ver en la línea azul, ese límite baja y estamos en una situación más comprometida. En grano no se detectaron residuos ni de cadmio ni de plomo. En cuanto a los resultados de Facultad de Agronomía, el muestreo se hizo en ríos, en represas y en las chacras. La concentración del fósforo en los ríos, como ustedes pueden ver, considerando el límite del decreto para el agua para riego, de 25 microgramos, estamos en una situación bastante complicada en el olimar en la cuenca media. Ahora, hay una posibilidad de que ese límite se modifique y pase a ser 100. En ese caso, la situación mejora, pero de todas maneras es algo a tener en consideración. En cuanto al nitrógeno, como ustedes pueden ver, si consideramos el límite de 2100 propuesto por la EPA, en ningún caso estamos ni cerca de llegar a ese límite de nitrógeno total. En las chacras la situación es completamente diferente. En el final del cultivo y sobre todo en agua de salida, la situación es bastante importante en cuanto a la cantidad de fósforo total que sale de la chacra. Otra parte del proyecto fue el estudio de la población de peces, en donde se estudió la cuenca al norte y al este, y se manejaban indicadores de integridad en cuanto a atributos de la población y la comunidad poblacional. En ese estudio hecho por Facultad de Ciencias, es notorio que hay una afectación de parte del cultivo en la población de peces, pero ellos lo que hacen es cambian la densidad, la estructura, la diversidad y se transforman en especies, se modifica la dominancia por especies más tolerantes.
Lo que Facultad de Ciencias nos indicaba era de que se ve a lo largo de las zafras un efecto acumulativo, pero falta ver todavía con más datos cuál es realmente la tendencia de la población. Entonces, como alertas de los dos proyectos, considerando que el FPTA fue el 171, se realizó en el año 2006-2007 y el de Innovagro en el 2010-2012, tenemos fósforo en agua de río, fuente y a la salida de las chacras, quinclorac y clomazone en río y en agua de fuente, por lo cual habría que ir considerando, en ese momento salió investigar un poquito más sobre la residualidad y la persistencia de estos dos ingredientes. Pero yo recuerdo, y quiero que ustedes lo hagan también, la presentación de Gonzalo Zorrilla de mañana, donde nos decía que la tendencia es a la fertilización de manera más ajustada y la tendencia de que quinclorac y clomazone vayan descendiendo su uso, por lo que en ese sentido puede llegar a ayudar lo que está sucediendo al día de hoy. En cuanto a arsénico en grano, tenemos un tema de arsénico sin dudas, pero lo que hay que hacer es afinar cada vez más finito y llegar a determinar arsénico inorgánico, que es el malo de la película, y bueno, y eso es lo que se está haciendo actualmente con otro proyecto. En cuanto a suelos, foto, glifosato y AMPA, que sabemos que es lo que aparece en mayor cantidad, pero en valor sabemos que quinclorac, de los resultados con los que contamos, en valor obtenido también es el que tiene mayor presencia, y necesitamos contar con límites máximos de residuos para fitosanitarios en suelo y para el agua de riego, que en realidad nos estamos comparando, estamos siendo muy exigentes con nosotros mismos al comparar los valores con agua potable. Pero lo que más necesitamos es seguir trabajando en equipo para asegurar la sustentabilidad del arroz en nuestro país. Muchas gracias.